Tercer dia de pretemporada a la Vila del Riu i tot continua tal qual està al cap i a la llibreta de Raül Cassany. El club ha fet els deures ràpidament als despatxos i la plantilla està gairebé tancada. D'entrada crida l'atenció un fet. L'equip serà molt semblant al de tercera. Continuen a la plantilla que va aconseguir l'ascens ni més ni menys que 15 jugadors. Ya dije que muchos de los jugadores que estaban en la otra etapa en segunda B se habían quedado en tercera y ya conocen la categoría de segunda B y se iban a quedar porque... Y otros que en tercera han hecho muy buena campaña merecen, por méritos propios, quedarse en segunda B. Además, creo que un jugador bueno de tercera puede jugar en segunda B. Per completar el bloc que va firmar una temporada rodona, han arribat 8 fitxatges, tots ells d'un mateix perfil. Jugadors que han destacat a tercera, però sense molta experiència a segona B. Un canvi d'estratègia. Bueno, perfil bajo. Evidentemente, con el presupuesto que tenemos, no vamos a jugadores, a lo mejor, de un perfil alto, que dices tú, de que hayan jugado muchos partidos en segunda B o que vengan de un equipo muy potente, pero los jugadores que vienen están contrastados. Aquesta serà la quarta aventura de la penya a segona B en la seva història. Les tres anteriors varen acabar en descens. La gente ya empieza con esa negatividad de que se han descendido tres años y que este año y que el equipo y tal, pues nosotros empezamos con mucha ilusión y muchas ganas y veremos dónde competimos, dónde estamos. Evidentemente, por presupuesto y por todo, el objetivo principal es salvar el equipo, cuanto antes mejor. No venimos a ser la perita. I aquí acabeix fent feina amb normalitat a la sessió de la penya esportiva és Pepe Bernal, i precisament veure la Sant Olària no és una bona notícia per ell, perquè el migcampista ibicenc ha tornat a l'illa després de passar 5 dies de prova a l'Extremadura de la segona divisió. El Mendralejo fins i tot va disputar com a titular un partit amistós contra el Reading anglès. Finalment, però, l'Extremadura ha decidit no quedar-se el futbolista que torna d'aquesta manera a la penya. Es un orgullo para mí estar aquí en la peña y bueno, la experiencia ha sido muy buena. Tengo las puertas abiertas, he hablado con el entrenador Manuel y con el presidente Luis Oliver y nada, lo que hemos hablado ya me lo guardo para mí y la verdad es que muy bien, estoy muy contento porque es una puerta que se deja abierta y bueno, volver a la peña no es un paso atrás, al revés, a lo mejor es bajar los pies a la tierra, que aquello es un fútbol ya profesional y bueno, a darlo todo aquí y muy contento de regresar.